Hola, ¿qué tal? ¿Eres adicto al WhatsApp? ¿No puedes pasar un día sin mensajearte con alguien, con tus amigos, tu novio, novia, esposo o gente del trabajo a través de WhatsApp? Bueno, pues aquí hay una noticia que sin duda te interesará, por eso te sugiero veas todo el video. Los emojis, imágenes o muñecos que se utilizan para expresar algún sentimiento, reacción o representar algo se han convertido en parte esencial de todas las aplicaciones de mensajería, pero en especial de WhatsApp. Y es que esta aplicación en específico siempre busca estar actualizando su repertorio de emoticones. Estos dibujos y personajes han tomado mucho auge en los últimos años, por lo que en cada actualización de la aplicación más popular del mundo siempre se esperan nuevas sorpresas y la incorporación de nuevos iconos muy variados y divertidos que poco a poco se apoderan de la forma en que escriben los internautas. La página Unicode se encargó de publicar algunos de los emoticones que se esperan para 2019. Unicode es quien se encarga de generar los emoticones que usas actualmente y los nuevos que surgen cada año. Entre los nuevos emoticones hay algunos que incorporan desde perros guía hasta prótesis artificiales o personas en silla de ruedas, para incluir a la gente con discapacidades. Pero hubo una imagen que llamó mucho la atención: se trata de una seña con los dedos, un emoji que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales. Y que ha desatado la creatividad de los usuarios quienes ya piensan en cómo lo van a usar. Se trata del emoticón llamado Pinching Hand o Mano que Pellizca. Para algunos es una mano que indica que algo está muy cerca, mientras que otros señalan que se utiliza o se debería utilizar para sugerir que algo es pequeño o para referirse a una pequeña cantidad. Sin embargo, quienes más han comenzado a darle un uso, a ver una utilidad en esto, son las mujeres, sobre todo las mujeres que han tenido malas experiencias íntimas con hombres que no han dado la talla. Así que todos aquellos que tengan un paquete pequeño, váyanse preparando para hacer el asme reír de las mujeres que compartan sus experiencias con otras a través de WhatsApp. Se despido amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.